Hola, ¿qué tal amigos de la Cantina RD? Espero que estén todos muy bien. ¿Qué digo muy bien? Espero que estén excelentemente bien. Pero para que estén mejor, vaya a darle al botoncito rojo que aparece por abajo y suscríbase a este canal para que usted forme parte de esta familia que todos los días va creciendo. Es importante que usted se suscriba, así pues usted estará ahí entre nuestros suscriptores. Importante. También active la campanita para que YouTube le notifique siempre que nosotros subamos un video y así sea usted el número uno, o sea, el primero en ver nuestros videos. Dele me gusta a este video, compártalo con todos sus amigos y también déjeme su comentario si usted quiere que lo saludemos en el próximo video. Deje su comentario desde dónde me está viendo, cuál es su nombre, con quién está viendo el video o a quién quiere que saludemos y nosotros con gusto vamos a saludarle. Vamos a iniciar de inmediato con el tema, señores. Mira, hay un tema muy interesante y digo muy interesante porque todos saben ya quién es Dalisa Alegría. Bueno, después de la controversia que se generó en torno a ella, sí saben quién es Dalisa Alegría. Entonces, ella se ha visto envuelta en un polémico tema con Mozart La Par, Alexandra, que Mozart terminó con Alexandra y que ahora pues está con Dalisa Alegría. Entonces, en todo este rollo, quedó Mozart y Dalisa como los malos de la película, los villanos. Entonces, ante eso se estuvieron haciendo algunos comentarios de que Dalisa había intentado estar con otras personas y que tiene mala fama, supuestamente, de baratar familia. Lo digo porque escuchó un rumor, un comentario, de que Dalisa Alegría estuvo con Eddie Herrera, señores. Y esto es algo muy delicado, de hacer esta afirmación. Entonces, ante esta afirmación que hicieron algunas personas y algunos comentarios, que yo no lo afirmo porque a ciencia cierta no estoy seguro de que eso sea cierto. Yo no creo que eso sea cierto, ya que Eddie Herrera puede ser básicamente como un padre para Dalisa Alegría. Pero ante esto, a Eddie Herrera le hacen esa pregunta. O sea, lo entrevista una periodista y le pregunta sobre el caso de Dalisa Alegría. Y él llama a la periodista a un lado: ven, que te voy a responder a ti porque tú fuiste quien me hiciste la pregunta. Yo creo que usted vea la respuesta de él. Después de que veamos su respuesta, vamos a analizar su comportamiento ante la cuestionante, cómo responde y qué tan cierto se nota él a la hora de hacer la respuesta. Vamos a ver el video. Gracias. Otra pregunta: se rumoró en las redes sociales recientemente que tú habías tenido tus que veres amoroso con Dalisa Alegría. ¿Qué tan cierto es eso? A ti te doy bien. Echa para acá, para responderte. Yo conozco muy bien a su padre y su madre. De hecho, le he tocado en varias ocasiones, toqué cuando él tenía sus posiciones y somos muy amigos. Él es muy amigo de Fernando Villalón, igual, así como yo soy de él. A Dalisa y a sus otros hermanos, hermanas, yo las conozco porque son sus hijas, desde chiquitica la conozco. Puede ser una hija mía, puede ser hija mía, puede ser mi hija. Yo tengo una hija de 32 años al corazón. Soy amigo de ese señor. Aparte de todo, 32 años de matrimonio, donde nadie me puede señalar. Yo estaba en México. Señores, aquí vemos que él responde. Pero lo que muchos medios han cuestionado y que usted lo vio y puede dejar su comentario sobre cómo él se tornó durante la respuesta. Muchas personas dicen que titubeó un poco, que no se sintió segura su respuesta. Entonces, ¿cree usted que en realidad no estuvo clara, que no estuvo seguro él cuando se estaba expresando? Dice algo que es verdad y es que Dalisa puede ser como su hija. Quizás la relación que él tiene con sus padres no le permita a él, en caso de que lo que se haya comentado sea cierto, tener una relación con ella. Entonces, ante esta pregunta que le hicieron, ante la situación que se ha tornado y ante todos los temas que se ha visto envuelta Dalisa Alegría, yo quiero que usted ahora vaya y me formule un comentario sobre esta situación, sobre la respuesta que él dio. ¿Qué tan convencido quedó usted de que ahí no hubo nada? También, de Dalisa Alegría, ¿cree usted que Dalisa pues se sometió, estuvo en una relación con Eddie Herrera? Bueno, es importante su punto de vista, aunque a ciencia cierta uno no puede afirmar, pero ya por las situaciones que se han estado dando, puede dejar su punto de vista de manera tal que usted no comprometa a nadie. Recuerde, la libertad de expresión es para no abusar de ella. Entonces, yo independientemente quiero que usted me deje su comentario.
vaya y formule un comentario, como ya le dije, profesional, ante todo, sin faltar al respeto. Me gustaría saber qué usted piensa sobre este tema. También pedirle que se suscriba a este canal, active la campanita para que reciba una notificación siempre que subamos un video. Y así sea usted el número uno, o sea, el primero en ver nuestros videos. Active la campanita para que YouTube le notifique siempre que subamos un video. Es importante, si usted no hace esto, pues subiremos los videos y usted no se va a enterar. Dele me gusta a este video, compártalo con todos sus amigos para que ellos también se enteren y así pues ellos se mantengan conectados, y pídale que se suscriban a este canal. Bueno, ya ellos lo van a ver aquí. Señores, sin más, decirle que nos vemos en otro video. Yo soy Javier Luciano y así que bye bye.